Sí, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Ya nos encontramos otra vez más aquí con Carlos. Estamos ya pintando esta cocina, como puedes ver. Ya estamos recortando, vamos a cambiar el color para que la señora quiso para que resalten más los gabinetes. Este color va a quedar bonito aquí. Aquí Carlos le va acomodando ahí para poder hacer la línea, porque solamente vamos a pintar hasta ahí. Y te voy a enseñar cómo estamos pintando este cuarto también. Acá solo vamos a pintar lo que es esta pared. De la esquina a la esquina. Ya traje la escalera y le vamos a dar a todo esto. Es lo que vamos a hacer. Y ahorita aquí te voy a enseñar con la cámara rápida cómo lo vamos haciendo. Aquí Carlos le puso este tape para marcarle la línea, para llegarle nomás hasta ahí y no pasarnos. Tenemos que acomodar bien la línea porque esta área no la vamos a pintar. Igual como acá. Aquí no se ocupa poner tape porque tienes espacio para poder hacer el recorte. Pero allá, para no correr el peligro, Carlos se lo va a poner de una vez. Bueno, aquí te voy a ir enseñando cómo va quedando esto. Lo vas a poner en la cámara rápida. No te muevas, quédate con nosotros. Vida en el norte. Y otra cosa que vamos a pintar aquí también es esta parte de Kira. Me pasó a decirte. Ahorita es blanca. Y la vamos a pintar del mismo color que estamos pintando la pared. Todo esto. No te muevas, otra vez. Enseñar cómo yo hago el corte de esta pared aquí, pero no queremos que se pase acá abajo. En este de aquí lo vamos a pintar este lado. La señora no quiere que se pinte acá y para eso yo agarro la brocha de cera que tiene pintura, la pones acá arriba. A ver si no me por andarme grabando yo mismo no queda chueca la línea. Yo le voy a decir, son dos maneras. Que Carlos ya anda riendo. Mira, la pones así y la doblas así para arriba, como si estuviera haciendo el corte en una esquina. Así era. Y ya no se pasa para abajo, ¿ves? Oh, también hay muchas personas que lo hacen así. Ponen la pintura aquí, arriba. Mira. Y le hacen así, ¿ves?
Así, peinadito para abajo. Es otra manera que lo puedes hacer. Así. Como que te haga más fácil. De las dos maneras no se pasa para abajo. Ya. ¿No? Así. Ya una vez que le peinaste hacia arriba, le puedes pasar la brocha acá. Ya. Y ya se acomoda. ¿Y ves? Esta línea de aquí. Aquí está mal la esquina. Tapando el chirrón. Tenemos que enderezarla. Si de, yo la llevo para allá, entonces de aquí te regresas para acá. Con la misma brocha así. Y sas, fuga de gas, ya quedó. Nos vamos recio. Allá viene Carlos. Hay un... Quería enseñarte eso, cómo lo hacemos nosotros la línea aquí en las esquinas. No se pasó nada. Continuamos. Vida en el norte. Recortamos esta pared, como ves, pero como no se va a pintar esta, la línea debe quedar bien derechita. Era como quedó esta, entonces la hacemos con mucho cuidado para que quede bien todo, la esquina quede bien, todo bien recortado. Y también, como no se va a pintar el trim, se tiene que hacer esto bien. Ahorita vos, Carlos, ya va a empezar a rolear. Continuamos. Thank you.
esto ahorita, a todo esto, mira. Por eso le damos la segunda. Todas las siempre deben de llevar dos manos. Y aquí ya venimos dándole. Carlos ya viene roleando allá y ya recorté. Y está aquí. Y ahorita le vamos a dar aquí a la cocina todo esto. Para que quede ya bien terminado. Aquí. ¿Ves cómo se ve aquí? Por eso siempre. No importa que también quede, tenemos que darle dos manos siempre para que quede muy bien, quede bien el brillo, quede bien el recorte, quede todo bien terminado. Entonces ya viene Carlos roleando y aquí vamos a seguir trabajando. Y ahorita le voy a recortar este de aquí. Te voy a enseñar ahorita cómo ya quedó esto terminado. Ya terminamos de darle al base, de pintar las paredes y de recoger, limpiar. Ya está aquí acabando, aquí estamos. Te voy a enseñar cómo esto ya quedó terminado.